en primera división, el objetivo que tenían durante este segundo semestre. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, sí, un partido complicado, como sabíamos que iba a ser. Venían ellos de dos semanas a seguir jugando, nosotros de dos descansos. Pero bueno, se hizo un partido bueno, cuando se tenía que meter, metíamos, si se podía jugar, jugábamos, pero siempre había que correr y meter, que era lo más importante, y bueno, se sacaron los tres puntos que prácticamente nos dejan salvados. En lo personal, en el campeonato hubo mucha irregularidad de tuya, no estuviste en varios partidos, pero ahora terminaste siendo un punto alto en el medio campo y nuevamente adquiriendo la titularidad. Sí, bueno, como yo siempre lo he dicho, siempre estamos para trabajar, el equipo estés fuera, estés dentro, hay que seguir trabajando de la misma manera para mejorar tu nivel personal y así mejorar al que viene jugando en tu lugar. Entonces hay una competencia muy buena interna. Ahora, bueno, desgraciadamente hubo un lesionado con Benjamín, se habilitó el vato y bueno, se pudo ahí conformar un buen plantel. Como te digo, quien juegue se hace el mismo trabajo. Entonces yo creo que digo eso, yo creo que es lo fundamental, seguir con el mismo nivel mientras estás fuera o estés dentro. Ahora viene San Luis, el último pie, quizás se podríamos decir, el último objetivo para ya quedarse en primera división. Sí, como te digo, estamos prácticamente fuera, pero queda esa, digo, salvados y bueno, fuera de peligro. Entonces hay que queda un partido más, de todos modos, hay que relajarse, hay que terminar de la mejor manera, seguir esta última semana trabajando de la mejor forma para sacar adelante ese partido. ¿Esperaban cómo se dio el partido? Porque anularon prácticamente en toda la cancha y durante todo el partido a Palestino. Sí, o sea, yo creo que hubo un gran planteamiento del partido de acuerdo al esquema que ellos tenían, con un rombo en medio, se planteó bien, ganamos los duelos individuales. Cuando te digo, se podía jugar, jugábamos, y cuando no se podía había que meter, y era de duelos individuales que prácticamente sí ganamos todos en toda la cancha. Gracias, Iván. Una palabra de Iván, una confianza demostrada por todo el equipo, donde jamás pasó en riesgo el trámite del encuentro. Sí, como te digo, se sintió una buena confianza, se sintió que el equipo estaba bien, que te digo, era un partido que teníamos que ganar o ganar. Si se podía jugar con las condiciones del partido, que sabíamos que ellos iban a meter, que estamos jugando el descenso los dos equipos, bueno, jugar, y si no era meter, y te digo, trabar y meter, o sea, era lo que teníamos en mente, y bueno, por ahí partimos, y después obviamente sale el fútbol de cada uno de los jugadores y pudimos hacer los goles. Se había conformado un plantel con propósitos distintos al inicio de temporada, finalmente terminaron esta lucha y hasta virtualmente conseguido los periodos de permanecer en primera. ¿Las sensaciones por aquí? Bueno, sí, como te digo, prácticamente estamos salvados. Obviamente veníamos de dos torneos que hicimos buenos, de venir clasificando a la Copa Sudamericana, de estar peleando el campeonato el año pasado, y ahora cambiaron totalmente los papeles. Hemos vivido de todo acá, pero bueno, te digo, sacamos bien el torneo, final de cuentas, prácticamente estamos salvados y hay que cerrar de buena manera contra San Luis. Iván, en lo personal, ¿qué se viene para tu futuro? Ahora sí que no sé, yo dependo, saben que de allá, tengo un contrato acá, pero es del Grupo Pachuca, y bueno, cuando termine el torneo veremos qué es lo que pasa. Gracias.